Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Hablando, y creo que es importante recalcar, sobre todo poner en contexto qué es lo que está sucediendo y hacia dónde nos conducimos con el régimen de excepción la próxima semana. Hay bastante expectativa porque se cumplen ya los 2 meses del régimen de excepción. Existen voces que quieren que el régimen de excepción tenga una segunda prórroga. La tarea no ha terminado. Han habido victorias en esta guerra contra las pandillas porque muy poco se cree que se puedan volver a reagrupar. Están vencidas, pero la tarea no ha terminado. El presidente ha dicho que va a continuar. Se han acumulado solo en el mes de mayo más de 15 días con 0 homicidios. Esto es en beneficio de la tranquilidad y a la seguridad de la familia salvadoreña, que como nunca antes San Salvador y esas comunidades que están en los suburbios comienzan a sacar la mecedora, comienzan los vecinos a comunicarse entre ellos y se respira una tranquilidad. Van 26 días desde que empezó el régimen de excepción. Sí. O sea, en 56 días. Van 26 días sin homicidios. Es decir, que podría perfectamente suceder que terminemos los 60 días de los 2 meses del régimen de excepción con un acumulado de 30 días con, no continuos, 30 días en 2 meses sin homicidio, lo que equivaldría es a un mes entero sin homicidios. A un mes entero podría ocurrir que terminemos mayo y si sumamos los días de 0 homicidio de abril y de mayo, podríamos llegar a los 30 días, es decir, a un mes con 0 homicidios, lo cual sería muy, muy significativo para nuestro país, tomando en cuenta que hemos tenido días con hasta 60 homicidios en los regímenes pasados. Sí, en las prácticamente en las administraciones anteriores. Sí, en lo de Sánchez Serén creo que fue el pico más alto en el mes de agosto del 16. Llegamos a 82. Sí, un día. Con, sí. Solo un día. Sí. Interesante. Ahora, ¿qué valoraciones consideras tú que se debe de hacer en torno a la efectividad de este régimen de excepción? ¿Por qué te digo yo? Porque constitucionalmente ya conocemos cuál es el procedimiento, pero es valioso todo ese tipo de informes que está dando continuamente el Gabinete de Seguridad. Vemos al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, vemos al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, y al mismo ministro de la Defensa, el almirante Francis Merino Monroy, que están dando lecturas, si no a diario, pues cada semana, del efecto que tiene. Ahora se ha desarticulado un campamento, se han capturado entre 3 a 4 palabreros, y entonces pareciera ser que la tarea aún no ha terminado. Bueno, eso es relativo porque no ha terminado la tarea. Los partidos terminan hasta que pite el árbitro al final, ¿no? Sí, sí. Esto es así, pero es relativo. Cuando se habla, una cosa es un partido de fútbol, es verdad, la remontada del Real Madrid con la última, ¿no? Sí, sí. Que fue dramática. Apoteósico. Sí, sí. Pero en términos de guerras, de lógicas de guerra, no funciona de la misma manera. Porque hay muchos indicios en esta cruzada, en esta campaña contra las pandillas o en esta guerra contra pandillas, donde hay un elemento claro: han habido pocos cruces de balas entre policías y pandilleros, ha habido 0 bajas en la policía y en el ejército, muy pocas bajas entre los pandilleros, creo que son 10 o 12 los que han fallecido. Hay un reporte ya. Ajá, pero la policía no tiene una sola baja, una sola muerte, ni los soldados, no hay muertos. Y los enfrentamientos han sido muy pocos, no pasan de 12, creo. Bueno, esto ya es un indicio de la voluntad de combate o moral de combate de esos grupos, de las pandillas. Pero hay un efecto acumulativo. No es lo mismo luchar, vamos a hablar del número mágico, de 70.000 que están sueltos en las calles, hay un número determinado de soldados y de policías. Está por vencerse el régimen de excepción.
y la población pide que este se apruebe nuevamente, es decir, que se haga una extensión, una renovación de lo que es el régimen de excepción. La población ha manifestado de que se siente segura, de que se siente con mayor confort para poder realizar todas sus actividades, tanto económicas como de ocio, es decir, turismo en nuestro país. Hemos visto que a nivel nacional la aceptación de este plan especial que se está realizando, y que cabe mencionar de que el trabajo que se está realizando por nuestra gloriosa Fuerza Armada y Policía Nacional Civil es excelente. Es de felicitar a la institución armada, a todo el gabinete de seguridad del presidente de la República, por el trabajo tan eficiente que se está realizando. Obviamente, siempre habrán voces disonantes y siempre habrá oposición en todo lo que el gobierno está realizando, pero la mayoría de los salvadoreños está de acuerdo en que se apruebe nuevamente lo que es una ampliación del régimen de excepción, y eso se verá en la próxima plenaria que se va a realizar esta semana, y que esperaríamos como legisladores tener los votos de todos los partidos políticos representados en la Asamblea para lo que es nuevamente la aprobación de lo que es el régimen de excepción. Sabemos plenamente que hay partidos como el FMLN que no han apoyado lo que es la implementación del régimen de excepción, pero ellos lo hacen con fines políticos, es decir, que ellos están pensando en los votos de los familiares, de los pandilleros, para las próximas elecciones de 2024. No sorprende que el FMLN esté favoreciendo a los grupos terroristas, porque históricamente en sus dos gobiernos que han tenido, el de Sánchez Serén y el de Mauricio Funes, se comprobó que tuvieron negociaciones para obtener beneficios políticos y poderse mantener en el poder. Más 30 si hubieran dos meses, dos prórrogas más. Entonces estaríamos llegando a 65 mil. Bien, hagamos la siguiente proyección. El número de policías y soldados disponibles para esta guerra contra pandillas empezó el día 1 del régimen de excepción, teniendo que capturar, en teoría sigo hablando, a 70 mil pandilleros. ¿Ok? Eso implica dispersión en todo el terreno. Se ha capturado en todo, a lo largo y ancho del país. A lo largo y ancho del país, en occidente, en el centro, en la zona paracentral y en oriente. Todos los días hay capturas. Eso quiere decir que hay una dislocación de fuerzas de la policía y del ejército, una dispersión de fuerzas. Cuando tienes que capturar 10.000 menos, entonces hay más posibilidad de concentrar fuerzas de la policía y el ejército. Cuando tiene 20.000 menos, concentrar aún más. Es decir, si la policía ahorita tiene que capturar a 35.000 pandilleros menos, tiene la policía, por sentido común, más personal disponible. Tienen más tiempo para rotación, es decir, más tiempo de descanso.